Ejercicio número 7. Un gas ocupa a 4 atmósferas de presión y 17 grados centígrados un volumen de 100 litros. La pregunta es, ¿cuál será su nuevo volumen a 295 Kelvin y 6 atmósferas? Identifico los datos. Bueno, el gas no interesa. Datos. 4 atmósferas de presión, o sea que su presión inicial va a ser de 4 atmósferas. Se encuentra a 17 grados centígrados, es una temperatura. Y el volumen que ocupa es de 100 litros. Lo que nos pregunta es cuál será su nuevo volumen, volumen 2. Y las condiciones son temperatura 295 Kelvin y la presión 2. La nueva presión es de 6 atmósferas. Bueno, es bastante sencillo este. Vamos a escribir la fórmula para luego hacer el reemplazo. ¿Qué es? Presión 1 por volumen 1 igual. Bueno, ahí, presión 1 por volumen 1 dividido a temperatura es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Antes de hacer el reemplazo, verifico que las unidades sean las correspondientes. Y acá tengo. Bueno, la atmósfera está bien. Esto habría que pasarlo, los 17 grados centígrados a Kelvin. Esto está bien, esto está bien. Bueno, el único cálculo auxiliar es este. Entonces, lo que tengo que hacer, vamos a escribirlo acá. Lo que tengo que hacer entonces es cálculo auxiliar a la temperatura, que es de 17 grados centígrados, le sumo 273, así ya está. Serían 290 Kelvin. Bueno, entonces reemplazo. Presión 1, 4 atmósferas, por volumen 1, 100 litros. Voy mirando acá. Sobre la temperatura 1, ya expresada en Kelvin, 290 Kelvin, igual a la presión 2, 6 atmósferas, por el volumen 2, que es desconocido, sobre la temperatura 2, que es 295 Kelvin. Ahora lo que puedo hacer es despejar el volumen 2 y luego resolver. Entonces, lo que está dividiendo va a ser multiplicando. Vamos a escribir acá 295K por 4 atmósferas por 100 litros. Todo esto sobre 290 Kelvin y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Esto todo es igual al volumen 2. Puedo mirar las unidades, ir cancelando Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósfera y el resultado me va a dar en litros. Numéricamente sería 295 por 4 por 100 dividido 6 dividido 290. Y eso nos da un valor de 67,81 litros. Y es el volumen que estábamos buscando.